El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 12 de febrero el acto de imposición de la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil al Servicio Marítimo del Cuerpo, con la que se pretende reconocer la importante labor que realizan a diario los agentes de esta especialidad. Al acto asistieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Salvador Hernández Moya, entre otras autoridades. Orden de 29 de septiembre de 2014, por la que se concede, con motivo de la festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, a propuesta del director general de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior ha tenido a bien conceder la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al Servicio Marítimo. Por este motivo, el director general de la Guardia Civil hace imposición de la corbata correspondiente como condecoración representativa de la recompensa recibida, al guión del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Durante este acto se hizo entrega también de diversas condecoraciones a personal de la Guardia Civil por diferentes servicios. El reconocimiento a una labor es un valor acumulativo. Sería ingenuo e injusto pensar que el mérito está solo en los hombres y mujeres que conforman la plantilla actual del Servicio Marítimo. Desde 1991, año de creación del servicio, han pasado por el mismo muchos guardias civiles que en situaciones seguramente más difíciles que las actuales, iniciaron con ilusión, vocación, dedicación y esfuerzo el mandato legal de poner en funcionamiento una fuerza de seguridad en la mar con la finalidad de que en ese medio se garantizaran los mismos derechos y se exigieran las mismas obligaciones que en el territorio. Hoy, arropados por el cariño y el calor de los malagueños, estamos compartiendo un emotivo momento al haber sido distinguido y honrado el Servicio Marítimo con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Como director general, presido este solemne acto en el que merecidamente se ha enaltecido el esforzado servicio, la entrega personal y la acreditada reputación del conjunto de hombres y mujeres que integran o han integrado las unidades marítimas y subacuáticas de este benemérito instituto. Guardias civiles pertenecientes al Servicio Marítimo y al resto de las unidades presentes, gracias y enhorabuena por la condecoración a que os habéis hecho acreedores y merecedores. Mi coronel, estoy completamente convencido que es un orgullo para vosotros llevar esta corbata en esa bandera a partir del día de hoy y que con ella, si cabe, todavía más es vuestro compromiso con la sociedad española y sobre todo con aquellas zonas en las que tenéis que estar permanentemente. La Guardia Civil viene desempeñando un papel destacado en el contexto marítimo, en el cumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden con la finalidad de velar por un entorno seguro también en este ámbito.